Muy buen día a todos y todas. Sean muy bienvenidos a esta conferencia del sociólogo y ecologista chileno Manuel Baquedano Muñoz. Antes de presentarlo, quisiera contextualizar esta conferencia, ¿no?, como la primera de un ciclo de webinars en crisis climática que tendremos en nuestra Universidad de la Frontera. Tras conocer el último informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, ¿cierto?, donde se deja de manifiesto que es el ser humano el responsable de la situación crítica en la que estamos viviendo hoy en día a nivel, ¿cierto?, ecológico y medioambiental, la Universidad de la Frontera, como una institución comprometida, ¿cierto?, con el saber, con el avance investigativo y con la calidad de vida de la gente, y como una universidad regional, pública, estatal, es que hemos iniciado una serie de iniciativas que se proponen avanzar en esta temática, ¿no? Bueno, y en este contexto también es que la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, con su vicerrector, doctor Rodrigo Navia, y la Dirección de Investigación, con su directora que les habla, es que estamos trabajando con diversos actores claves de la comunidad universitaria en pos de generar diversas alianzas y estrategias que tienen como fin avanzar en ámbitos relevantes de la investigación en crisis climática desde la UFRO con impacto en el entorno local y global. En este contexto, y en especial tras la declaración de emergencia climática emitida por nuestro rector, doctor Eduardo Hebel, el día 2 de septiembre del presente año, la Universidad de la Frontera está liderando un comité en emergencia climática, coordinado por las autoridades de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y la Dirección de Investigación, con participación de sus autoridades, ¿cierto?, en conjunto con integrantes de todas las facultades, con representantes de Campus Pucón, su director, el profesor Rodrigo Garrido, el coordinador de proyectos de Campus Pucón, Daniel Belmar, el director del Instituto del Medio Ambiente, doctor Gustavo Ciudad, la representante de Red Campus Sustentable UFRO, Rocío Riveros, y el experto en ecología, Manuel Baquedano Muñoz, a quien tenemos el agrado de tener con nosotros el día de hoy, para avanzar en esta serie de iniciativas orientadas a la mejora de tres aspectos clave. A saber, el fomento en la formación a nivel de pregrado y posgrado en temas de crisis climática y sustentabilidad, el desarrollo de un programa de conferencias y webinars sobre crisis climática dirigidos a la comunidad universitaria y el medio, y la promoción de la investigación centrada en crisis climática y temas afines, entre otros objetivos. Hoy más que nunca se vuelve indispensable generar iniciativas concretas que fomenten la investigación en crisis climática, ¿cierto? Sobre todo después de este informe que hemos recibido recientemente. Como agentes de cambio, tenemos un enorme compromiso en nuestra universidad hacia la concientización del riesgo en que nos encontramos como especie y de la necesidad de aportar en diversas temáticas investigativas que apunten al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en un contexto de crisis climática tan delicada como la que vivimos hoy. Como uno de los primeros eventos, entonces, que contempla esta serie de iniciativas, es que contamos hoy con la presencia de Manuel Baquedano. Cabe destacar que estas actividades se enmarcan en el contexto del concurso de innovación en educación superior INES 19, adjudicado por nuestra universidad, y que tiene como objetivo desarrollar las capacidades institucionales para la innovación basada en investigación y desarrollo, donde uno de los ejes corresponde a cambio climático y sustentabilidad. La Universidad de la Frontera, a través del diseño de un plan de acción y alineados con la política de sustentabilidad, pretende generar una cultura de la sustentabilidad con énfasis en crisis climática, en especial en la adaptabilidad, y aportar al posicionamiento de la UFRO como una institución involucrada en la gestión de la problemática ambiental desde un enfoque multi y transdisciplinario, haciendo dialogar y converger diversas miradas hacia una problemática tan compleja y urgente como la emergencia climática actual. Dicho esto, paso a presentar a nuestro invitado, ecologista, sociólogo de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica,
Manuel Baquedano Muñoz, llevas décadas formando parte del Movimiento Ecologista Internacional, desempeñándose como miembro de la Delegación Oficial Chilena en las negociaciones de cambio climático del Acuerdo de París en el año 2015. Además, fue fundador del Consejo Latinoamericano de Cambio Climático y miembro de la comisión organizadora del Foro de ONG en Río 92. En la actualidad preside el Instituto de Ecología Política de Chile y es miembro y ha sido miembro de una enorme cantidad de asociaciones, de fundaciones, ¿cierto? Presidente de la Fundación Resiliencia, miembro del Comité Consultivo por la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en las áreas de Economía y Agencia de Cooperación Internacional, miembro del Programa Estratégico Solar de Energía de Chile y Corfo del Ministerio de Economía, y así sucesivamente. Quiero destacar también sus publicaciones, porque es autor de una serie de libros muy relevantes para el área, como Colapso, cuando el clima lo cambia todo, del año 2019, Tu huella ecológica del año 2018, Globalización y planetarización del año 1999, Cono Sur sustentable, aporte ciudadano a la construcción de sociedades sustentables del año 2002, entre otros. La verdad es que para nosotros, Manuel Baquedano, es un honor tenerlo acá. Reciba las más cordiales, la más cordial bienvenida, ¿cierto? Y saludos de nuestro rector, Eduardo Hebel, que nos está mirando ahora y le manda un cariñoso saludo, al igual que nuestro vicerrector de investigación y posgrado, Rodrigo Navia, que también le manda saludos y todas las autoridades de la universidad. Así que tiene ahora la palabra y bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a la UFRO. Buenos días a todas y a todos. Y con mucha alegría y urgencia también me dirijo a usted, aparte de la comunidad universitaria, miembro de la UFRO, Universidad de la Frontera. Antes de comenzar con la charla misma que tenía preparada, quería decir algunas frases en relación al momento que estamos viviendo. Se está desarrollando la COP26 en Glasgow, Escocia, y esta conferencia es cuando se reanima una discusión todos los años de qué es lo que se puede hacer el conjunto de los países que son parte de las Naciones Unidas. Es una conferencia oficial de las Naciones Unidas. Se dan muchos anuncios, se dan muchas esperanzas, pero después de esta es la número 26 y durante todas estas conferencias ni las emisiones de gases de CO2 ni la temperatura han bajado y por lo tanto también tenemos que esperar para ver qué es lo que se concreta de estos tipos de eventos. Yo estuve en muchos de ellos, en el instituto estuvimos muchos de estos. Paré en la cumbre del 2015, cuando se hizo el Acuerdo de París, en relación a que ya en general muchas cosas están dichas y ahora lo que hace falta es si hay voluntad o no de cambiar, puesto que realmente vamos en una elección muy equivocada. Lo primero que yo me gustaría hablar, y esto antes de introducir el tema, es que ¿por qué cambio climático y crisis climática? Cambio, la Tierra tiene más de 4.200 millones de años. El tiempo biológico es muy largo. Por lo tanto, en ese tiempo biológico han existido muchos cambios climáticos. Muchos cambios climáticos. Lo es nuevo es que cuando cruzamos ese tiempo biológico con el tiempo histórico, nos damos cuenta de que en los últimos 200 años, cuando se creó esta civilización industrial, empezó el hombre a intervenir en la formación de nuestro clima, de nuestras condiciones, a mal intervenir, diría yo. Y por lo tanto, recién ahora, recién en el informe del IPCC, al cual mencionaba Carolina, se reconoce en la comunidad científica, donde nos estamos dirigiendo ahora, que hay un consenso, el 95%, yo creo que es como el 99%, pero 95% es abrumador, en decir de que
este tema lo estamos, en este periodo lo estamos modificando lo humano, el ser humano. Por lo tanto, de alguna manera, el concepto crisis ambiental es porque esto ha sido tarea de lo humano, lo que hemos hecho, y no es un simple cambio como podría haber ocurrido en estos 4.200 millones de años, época de glaciación, en fin, lo que cambia con respecto al clima. Y en ese aspecto, entonces, yo lo que quiero exponer un poco es, puesto que ya existe ese consenso, puesto que la discusión no es si existe cambio climático, existe crisis climática, porque ya hay un consenso que está, ¿cómo tratamos de salir? Y ahí, entonces, esta exposición apunta un poco a decir algunas verdades que no se ven mucho en la prensa o en los delegados, porque los delegados finalmente responden muchas veces a los gobiernos y, por lo tanto, tienen que ser, entre comillas, diplomáticos. Bueno, entonces, partimos, por ejemplo, con nuestra ponencia. Si podemos colocar la ponencia, perfecto. La idea básica es entonces la emergencia climática y la ciencia hoy. Podríamos comenzar con la primera exposición. Exactamente. Estamos aquí, voy a poner los lentes. La civilización industrial ha entrado en una crisis terminal. Esto es importante. Por el agotamiento del petróleo, que fue la principal motor, esto ocurrió 2008, lo vamos a ir explicando, y por la transgresión de los límites de la naturaleza. Hoy día mismo, estamos inmersos en una crisis global de la energía. Así que no soy extremista en el decir, o alarmista en decir de que nuestra civilización ha entrado en una crisis que yo creo que es terminal, en el sentido de que hoy día ya está manifestando dos fenómenos. El fenómeno de la crisis global de la energía y, en segundo, la falta de materiales, llamémosle, y distintos suministros que los vamos a ir analizando. Entonces, si nosotros simuláramos y hiciéramos un semáforo del clima, lo extraño está que la humanidad, sabiendo que estamos en rojo, sabiendo que estamos en una crisis incluso terminal, que incluso está en peligro nuestra especie humana, quedó en amarillo. Estamos en amarillo. El amarillo está entre el verde y el rojo. El verde es lo normal, y lo rojo es lo que hay que poner atención porque no se puede pasar. Y ahí se quedó pegado. Se quedó pegado hasta ahora, cuando hace 15 días atrás nomás el secretario general de las Naciones Unidas, él dijo que la humanidad está en rojo. O sea, hizo pasar el semáforo de amarillo a rojo. Pero la gente lo sabía. La gente, los ciudadanos, muchos sabían que estábamos en roja, pero la ciencia, y ahí está, por eso que quería conversar con usted, la ciencia decía que faltaba información. Siempre el argumento es falta información y para cómo va a decidir. Y entonces ahora se tomó una decisión que es política y que hoy día hay un consenso de la élite política de que estamos en rojo y que por lo tanto ya se terminó el tiempo de las dudas y hay que empezar a actuar. Por favor, pasemos a la próxima. Según esta crisis civilizatoria, primero no se alarmen porque en el tiempo humano, en el punto de vista del desarrollo de la humanidad, más de 80 civilizaciones no han podido sucumbir a raíz de no han podido aguantar el cambio climático. Es decir, en ese aspecto, es una civilización más, y eso es la parte optimista, en el sentido que lo que estamos viendo en realidad es una crisis de una civilización basada en el uso intensivo de la energía fósil, a otra que esperamos que sea una civilización donde nos reconciliemos con los límites, con la naturaleza y sus límites, y entonces podamos regenerar a una nueva forma de vivir en esta humanidad. Por lo tanto, no es una crisis del planeta,
El planeta, esto de que no tenemos un planeta B, es verdad, una parte, porque no tenemos un planeta B, pero la naturaleza se las puede arreglar sin nosotros mismos. ¿Ah? Aquí lo que nosotros tenemos es una crisis de la forma en cómo nos hemos ligado nosotros, ¿ah? En nuestra convivencia. Y en ese sentido, esta civilización partió con una crisis grande, que fue la de 2008, pero ojo, esa coincidió con el primer agotamiento del petróleo barato, como lo vamos a explicar más tarde. Después viene la crisis de la globalización, desde el 2015, que el planeta no se integra más a los tratados comerciales, se paró la globalización, y después viene la crisis de la gobernabilidad, que es la que estamos viviendo ahora, donde no hay líderes como para conducir este tipo de crisis. Por ejemplo, me recuerdo la frase de Biden, el presidente de Estados Unidos, el día sábado, este sábado pasado, en la reunión del G20, que son los países más desarrollados, le pedía a los productores de petróleo, carbón y gas que aumentaran su producción. Y el día lunes, este mismo presidente, ¿no?, el lunes decía que había que cumplir los tratados en Glasgow, que había que cumplir los tratados climáticos. Entonces, ¿cómo por un lado esa cosa que recibe el país? Bueno, salgamos de esta crisis primero y postergamos un poquito los temas climáticos. Eso es lo que está, esa confusión, es la que nos tiene sin líderes, cómo afrontar esta crisis enorme. Bueno, viene la crisis ecosocial, que yo creo que se va a dar a partir del próximo año, se está manifestando, y la crisis de valores, que espero que no lleguemos a eso, porque podamos corregir estos temas antes de que esta civilización se agote. ¿Pasamos a la próxima? Algunos seguimos creyendo que aún es tiempo, estamos a tiempo, pero ¿a tiempo de qué? A tiempo de cambiar radicalmente. Ya no hay posibilidades de esperar de que el sistema se modifique de tal manera. Hay que cambiarlo radicalmente, porque lo vamos a ver, lo que viene es el tiempo de la adaptación profunda, ¿ah? Es decir, cuando los seres humanos ya no podemos evitar la crisis climática y ya no la pudimos mitigar en estos 30 años, poniendo todos los recursos allí, y hoy día tenemos que pasar entonces a la adaptación profunda de cómo convivir con ese tema. Pasamos a la próxima. Y las causas son, voy a resumirlas, pero lo que está a la base es en la crisis de esta sociedad pudo tener todo este progreso y todo este crecimiento a partir del uso intensivo de la energía fósil, esas aquellas que la humanidad, y no digo la humanidad, perdón, la naturaleza acumuló durante mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, el petróleo, el gas y el carbón son energías fósiles que fueron producto de una descomposición normal que tuvo durante millones de años, miles, millones de años, diría yo, en la naturaleza, y que nosotros lo usamos intensivamente a partir del 1850, es decir, ya veámosle casi 200 años. ¿Y qué es lo que significa el cénit o pico del petróleo? Significa que hoy día las reservas que se encuentran son menores que el consumo que hay. Y por lo tanto, empezó a bajar el uso de eso. O sea, se consume tanto petróleo, gas y carbón, que las reservas que se encuentran son menores. Y por lo tanto, ahí se produjo ya entonces el pic y la bajada. ¿Cómo va a ser esa bajada? ¿Va a ser brusca? ¿Va a ser más prolongada? No sabemos. Por lo menos yo no lo sé. Pero que va en bajada, eso está claro. Y miren el cuadro de la derecha. Miren, esto negro era lo que se invertía en buscar nuevas reservas, y eso más blanquito era lo que salía como fruto de esa búsqueda de esas reservas. Miren, o sea, había hasta poco tiempo, en 2005, se buscaba esto, se producía esto. Miren ahora, miren qué es lo que pasó después de que vino la primera etapa del curso.
Esto es lo que se está gastando y esto es lo que se está encontrando como valor. Entonces, obviamente, hoy día, ese era un gasto enorme en buscar nuevas reservas que no se encontraba para el ritmo que tenía. Entonces, eso ha hecho que el pic del petróleo se haya acentuado y lo que estamos viviendo ahora, la crisis global del petróleo, no es la reactivación de la economía después de la post-pandemia. Sí, puede, ha influido eso, pero en el tema de fondos estructurales es de que este no da la reserva de petróleo como para mantener el ritmo que tenía la sociedad actual. Pasamos a la próxima. Y esto se ve desde el punto de vista científico, técnico, por la tasa energética de retorno. En 1850, uno invertía una unidad de energía y sacaba 100. Y siempre había un monito ahí que uno casi pinchaba y salía el petróleo así, por la presión misma que tenía. Bueno, esa era la, cuando comenzó el uso intensivo de la energía fósil, en este caso el petróleo. En el año 2000, uno invertía esa misma unidad de energía y sacaba 30 nomás. Claro, porque había ocupado los pozos mayores donde estaba de mayor productividad. En el año 2010, uno invertía una unidad de energía, esa misma unidad de energía, y sacaba 17. El 2020, no lo sabemos, estamos en 2021, pero probablemente es una cifra intermedia, entre cerca de 10. Uno invierte una unidad y saca 10. Pero el año 2030, uno va a invertir una unidad de energía y va a sacar uno. Entonces, ahí no vale la pena sacar lo que está por ahí en yacimiento, porque esa misma energía que uno invierte es la misma energía que le entrega el sistema. Entonces, en ese esquema, algunos señalan que se produce el colapso, ya se queda sin energía este tipo de sociedad, este tipo de civilización. Por eso es que se está planteando pasar a la energía renovable. Pasemos a la próxima. Nosotros hemos rebasado, la palabra rebasado, 4 de los 9 límites que regulan la estabilidad del planeta. Y vamos rápidamente a rebasar 2 más. Y no sé si serán los océanos, no sé, hay, cuáles serán los próximos, pero en el fondo, ¿qué significa eso? De que, por ejemplo, el lago Villarrica, que es el que yo conozco, está saturado, por ejemplo, por alguna sustancia que es el fósforo. Y por lo tanto, en ese esquema, hay que sacar el fósforo. ¿Por qué? Porque se rebasó el límite de la capacidad que tenía de ser absorbido por el ecosistema. Y cuando ese ecosistema, el lago se satura, y cuando se satura, si no se arregla, se muere. Por lo tanto, nosotros ya llevamos 4 como planeta de estos límites superados, y vamos camino a 2 más, antes del 2030. Por lo tanto, estamos en una situación bastante crítica desde el punto de vista de los elementos de saturación que permiten la vida de nosotros y de las otras especies en este planeta. Pasamos a la próxima. La pandemia actual es el resultado de la destrucción de selva y bosque. Claro, si nosotros no cuidamos los bosques y las vamos achicando, y las selvas las vamos achicando porque tenemos que producir para caña, por ejemplo, para los biodiesel o para alimentarlo a los animales, para la carne. Entonces, si nosotros damos cuenta, entonces los animales silvestres comienzan a tener que vivir mucho más amontonados, para llamarlo, no en su territorio, y por lo tanto era predecible de que de repente un virus saltara sobre otros animales, y eso hacia el hombre, en la medida que en algunas partes se los comen en forma cruda o distintas fórmulas que hay en lugares asiáticos con respecto a que son de gusto comerse animales exóticos. Por lo tanto,
La pandemia es fruto de esta crisis, que no es solo clima, sino ecológica, en el sentido de que hay una depredación no solo por el uso de la energía renovable, sino también por la destrucción del hábitat. La próxima. Entonces llegamos al año 2021, que a mi juicio es el de la gran prueba. ¿Qué significa? Se declara la pandemia, casi todos nosotros estuvimos confinados, tuvimos alrededor de 4 mil millones de miembros en el planeta, de ciudadanos, de habitantes, confinados en las casas. Disminuyó la contaminación, las emisiones. En algunos, yo hablo de 7,5%, las cifras oficiales de un 5%, o sea, hubo una disminución. ¿Y qué pasó con esa disminución? Según la teoría normal, la teoría normal que asocia la cantidad de CO2 y de partículas por millón que hay como el efecto invernadero, debería haberse bajado la temperatura. ¿Podemos pasar a la próxima? Pero ¿qué es lo que fue lo que pasó? Que el año 2020, que yo le llamo el año de la gran prueba, porque surge la inercia climática, tuvimos un aumento récord de la temperatura. Y la disminución de la contaminación, que fue un 7,5, no solo aportará una disminución de la temperatura de 0,01 al 2050, ¿sí? Según la Oficina Mundial Meteorológica. Es decir, realmente no hubo una disminución, ni en el corto plazo, ni en los 20 próximos años se notó ese fenómeno. Por lo tanto, si yo diría que ahí hay que explicárselo. Y en mi caso, yo lo explico por la emergencia del concepto de la inercia climática. Puesto que las partículas de CO2 duran como promedio 100 años, por ejemplo, resulta de que cuando nosotros dejáramos de contaminar, como fue el 2020, disminuir la contaminación o dejaron de contaminar ninguno, todos nos pusiéramos de acuerdo, nos tomaron las manos y dijéramos no vamos a contaminar cero al otro día, resulta que no significaría inmediatamente que baje la temperatura y baje la emisión de CO2. ¿Por qué? Porque la naturaleza ya comenzó a establecer un nuevo equilibrio. Y ese nuevo equilibrio lo hace por su propio sistema. No nos pide permiso a nosotros ni nosotros podemos intervenir a ellos. Por lo tanto, digámoslo la verdad, los modelos actuales, el modelo francés, que es el que yo conozco más, el modelo francés que significó 100 investigadores climáticos de primer línea, climático y también matemático y todo, que funcionaron con la supercomputadora más grande que hay una de las supercomputadoras más grandes que hay en el planeta. Durante un año, para modelar el clima, que es la base hoy día de los nuevos estudios científicos que va a ser el IPCC, el Panel Internacional de Cambio Climático, ese modelo, cuando el que dirigió ese programa, que hoy día ya jubiló, cuando yo le pregunté, le dije, bueno, ¿cómo no? Me dice, Manuel, ya está jugado el corto plazo. Ya está jugado el corto plazo y tal vez el mediano plazo también. Lo que hay que hacer ahora es que vamos a tener que adaptarnos, ¿no? Y ya la mitigación mostró sus límites. Entonces, surge el concepto de la inercia climática, puesto que cuando uno va en un tren a 100 kilómetros por hora y frena porque ve un obstáculo mayor, tiene que saber de que se va a deslizar, ¿no? Ese tren. En 800 metros más por la inercia que tiene de la velocidad que le ha dado. Bueno, eso es lo que le pasa también al planeta y por lo tanto hay mucho de poca verdad, de ocultamiento, puesto que esto debería desmovilizar, o sea, no motivar a la gente a hacer algo, cuando al revés, justamente como no tienen en perspectiva una nueva civilización, los elementos que se necesitan hoy día es
adaptarse para prepararse en esta situación que estamos entrando el planeta. No es teoría, estamos entrando así. Hay que adaptarnos, hay que generar, como lo veo aquí en el chat. Entonces, pasamos a la próxima. Yo diría que las políticas de mitigación han fracasado. Podría mitigarse la misma frase, podría decir límite, porque el tiempo de pasar a una política de adaptación profunda y de resiliencia si queremos sobrevivir. Es decir, ¿qué es lo que viene después de la era de la escasez? Que se va a contemplar, o sea, no crean ustedes que porque salen los próximos días ya se va a normalizar esta situación, sino que cosas en los supermercados, en los distintos ferreterías y todo eso, va a costar cada vez más. Y vamos a tener que estar en otra lógica, porque es una lógica en la cual entonces ya la mitigación que se quiere hacer por la reactivación post-pandemia da paso a una escasez generalizada de energía y componentes de esa energía. Mire, yo a ver si lo encuentro ahora, pero me gustaría, por ejemplo, mostrarle, a ver si lo estoy buscando, me gustaría mostrarle, por ejemplo, un molino de viento. Yo soy presidente de la Cooperativa de Energía Renovable de aquí de Pucón, así que estamos haciendo todos los cálculos de cómo pasar rápidamente al proceso de energía renovable, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Resulta de que los materiales que se necesitan para construir un molino de viento y también para los paneles, es tal que si se produce esta escasez, esta escasez va a generar el problema de que no vamos a encontrar los materiales por los cuales se construyen. Un molino de viento de 3 megawatts requiere una cantidad enorme de materiales y distintos materiales para poder construirlo. Muchos de ellos son muy raros, no se encuentran. Entonces, mire, aquí tengo un molino de viento de 3 megavatios y 150 metros de altura. Esos que se están haciendo aquí en el norte y aquí cerca también de Temuco, por esos lados, que se están aquí haciendo. Mira, requiere una tonelada de hormigón, o sea, 1.000 kilos de hormigón, 335 toneladas de acero, 4,7 toneladas de cobre, 3 toneladas de aluminio, 2 toneladas de tierras raras y otros materiales como zinc y molibdeno. Es decir, si ustedes se fijan, no es que se pueda pasar de una energía fósil a una energía renovable sin estar ocupando esos mismos recursos que son los que están produciendo el problema de la crisis energética global. Los paneles solares van a aumentar muchísimo de precio, a pesar que había una baja bastante grande, porque en China, por ejemplo, una parte del proceso se hace con carbón y hoy día no hay carbón. ¿Podemos pasar a la próxima? La próxima, por favor, la próxima. Entonces, ¿cuáles son los tres escenarios? Voy a ser rápido. El escenario climático que se ven en el futuro prácticamente. El primero, el escenario es el Acuerdo de París, y yo creo que está naufragando. Claramente el acuerdo es de carácter voluntario, o sea, no pasa nada si un país no cumple. Cualquier tratado para enfrentar esta emergencia climática se necesita que sea hecho por todo el planeta, y no voluntario, porque entonces yo tengo la primera traba interna que tengo, no lo cumplo y por lo tanto no se sanciona. Y que los compromisos logrados en París no alcanzan a mantener la temperatura en 2 grados. Hoy día las propias Naciones Unidas reconocen que estos compromisos detendrían la temperatura, según ellos, a 2,7 grados. Yo creo que mucho más allá, 3,5. Y
la evaluación que se hacía cuando yo escribí este libro y hice el trabajo era de que tenía 5% de poder concretarse este escenario y lograr el 1,5 grados, que es la meta actual para el 2030, estabilizarlo ahí, es prácticamente cero. Yo creo que no se le está diciendo la verdad a la gente y creo que esa es una de las mentiras más, porque la gente empieza a perder la fe, no sé cómo llamarlo, en sus líderes, porque no le están cortando la firme, no están cortando la firme. Por eso que se habla poco de crisis climática en las elecciones presidenciales. Bueno, ese es un comentario al margen, pero muy importante para nosotros. Después, entonces, podemos pasar a la próxima, es el escenario climático. El segundo escenario es el que yo creo que están haciéndolo ultra rico. Es sálvese quien pueda. Sacrifica el combate de cambio climático por la búsqueda de la autonomía energética. Trump lo mostró muy bien. Y una política, pero ojo, la China está también en ese camino ahora. Y es una política que abandona la solidaridad con otros pueblos que quedan más vulnerables al cambio climático. Y muy complejo para nuestra democracia, este escenario supone gobierno autoritario. Porque enfrentarlo así, sálvese quien pueda, claramente es un grupo el que se puede salvar, no todo. Ustedes lo vieron cuando se hundió el Titanic, de repente apareció que los botes salvavidas estaban seleccionados para la primera clase. ¿Y qué pasó con todos los tripulantes? Todos no tenían bote. O sea, fue concebido el Titanic solo para salvar, en caso que era imposible, porque decían que la tecnología esa era... no cabía la posibilidad de que se hundiera el Titanic, pero cuando se descubrió de que se empezó a hundir y a la hora de tomar decisiones, bueno, los botes salvavidas están seleccionados para la primera clase. Aquí la primera clase del mundo es 0,1%, ¿qué serán? Si somos 7.000, son 70 millones, no sé. Pero en realidad salvar al establishment puede ser 1 millón, 2 millones. Y por lo tanto, el escenario más probable, yo lo veo, lo vi en ese libro, el libro, Colapso cuando el clima lo cambia todo, lo más escenario es que se construyan una estación espacial, no en Marte, porque eso de Marte no lo crean. Todo está preparado como para ir aquí cerca de la Luna. ¿Por qué? Porque hay recursos como el aire, el oxígeno, ciertas cosas que tienen que estar cerca de la Tierra y subir y bajarlas con cohetes que abastezcan a la gente que vive en esa nave espacial, o sea, en esas estaciones espaciales. Ustedes me dirán ciencia ficción. No vamos a entrar en este tema, pero pónganle ojo, no es casualidad de que Elon Musk, el dueño de Tesla, Bezos, el dueño de Amazon, etcétera, estos tres, Trump le haya pasado todo lo que son los cohetes de carga, y la NASA está dedicado solamente al diseño de las estaciones espaciales. Esa conjunción no es por casualidad. Y por lo tanto, cuando ustedes ven que ahora están partiendo para ir a reconocer lugares, estos ricos lo hacen en sus naves cargueras, porque aún no, la parte espacial no está. Lo que hay es cómo abastecer, es el gran problema, una vida que por sí sola no se sustenta. Y por lo tanto va a necesitar tener recursos que se van a sacar. En algunas partes van a quedar lugares con nieve, con agua, en fin, y esos están detectados. Y bueno, ese es el escenario, sálvese quien pueda. Y como va a ser autoritario, va a haber gobiernos que van a decir esto se salvan y esto que no. Bueno, ese es el escenario 2. Y el tercer escenario es el que surge de volver al clima normal, con un pequeño detalle, después del colapso de nuestra civilización, o sea, volver a las 350 partículas por millón. Este escenario sociológicamente no tiene muchas posibilidades hoy día, porque mientras prime la abundancia de mercancía, este escenario no contará con el apoyo de la mayoría de la gente. O sea,
Hoy día en Chile se vendieron este mes, este año, la proyección y todo, 400.000 vehículos nuevos. Muchos de los cuales todavía no se los entregan, porque por la crisis de la logística y todo esto, algunos tienen que esperar un año y después van a ser 2 años y así. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Resulta de que estos 400.000 autos dan la ilusión de que no está pasando nada. Dan la ilusión de que no hay problemas de agua, no hay problemas de energía, no hay problemas de automóviles. Bueno, están sacándose la previsión seguramente con los retiros, pero ¿qué es lo que pasa? Resulta de que entregan un falso normalidad desde el punto de vista climático, lo estoy diciendo, ¿no? Falso, y por lo tanto no, la gente no ve con qué sentido van a tener que hacer una reducción planificada de la actividad económica, que tendría que llevar a una situación en la cual se ajusta la actividad económica a los límites de la naturaleza. Y por lo tanto, ideas como el decrecimiento siguen siendo una locura escucharlas cuando ya afuera se está discutiendo ya en varias partes. Entonces, cuando digo afuera, fuera de Chile, somos muy, tenemos como la cordillera no solo es buena en cuanto a que obstaculiza la llegada de virus y todas esas cosas, pero también nos tiene segregada lo que está pasando en el planeta. Eso yo creo que es real. Bueno, en todo caso, este escenario, que volver al clima normal, yo creo que tiene un 80% de posibilidades porque resulta de que esto no lo conducen, no lo está conduciendo el ser humano hoy día, lo está conduciendo la naturaleza. Y por lo tanto, si la naturaleza empieza a tener su ritmo y quiere ajustarse y esta especie le está molestando, ¡pum!, la puede eliminar cuando quiera, ¿cierto? Pero entonces, en ese contexto, volver al clima normal, o sea, establecerse en el nuevo equilibrio que se tendrá, supone algo que es impopular decirlo, que va a haber que reducir nuestra actividad económica y ponerla dentro de los límites de la naturaleza. ¿Cómo? Y ahí vamos a ver la próxima. Por la vía de la simplicidad. ¿Qué significa esto? ¿Sabían ustedes que el 48% de las mercancías que se producen en el mundo son, como este celular, son para colocar a los seres humanos en las distintas clases sociales? Es decir, la utilidad de un bolso que tenga una marca u otra marca no hace que sea inútil el bolso, sino que da prestigio usar un bolso con una marca, Vuitton, alguna cosa así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros elimináramos lo superficial, entonces se podría ir por una vía de la simplicidad de tal manera de que se produzca esta reducción planificada, pero de mercancías que son superfluas, que están de más. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? No está ocurriendo nada de eso. Lo que están, como la sociedad de consumo, no está poniendo todo verde. ¿Pero ustedes creen que es verdad que se está poniendo todo verde? Moda sustentable. ¿Han escuchado usted una moda sustentable? Cuando para vestirnos nosotros no necesitamos una moda. Entonces, minerales, la minería sustentable. Pero si estamos trabajando sobre materias primas, que no, materiales que no son renovables. Yo prefiero que algunas empresas digan que van a ser conscientes en materia ambiental, que andan mintiendo diciendo que van a ser sustentables. Ellos trabajan sobre energía y materiales que no son renovables. Por lo tanto, hay un extractivismo ahí que se va a llevar las materias primas y no van a volver. No van a volver. Entonces, en ese concepto, yo creo que hay que ir creando los elementos, porque después de la supervivencia humana vendrá la regeneración.
vendrá una nueva civilización para los que sobrevivan, los que se hayan adaptado profundamente. Yo prefiero de encontrar elementos que, y eso le llamo la esperanza activa, elementos teóricos que combinen todas las cosas que sean necesarias, asegurando lo necesario primero, y después vemos si se pueden producir doblaje de mercancías que son ya no tanto de esenciales. Pero que hay que asegurarle a la gente el agua, que hay que asegurarle los alimentos, que hay que asegurar la energía, eso es supervivencia. Si nosotros no aseguramos eso, vamos a tener un brusco descenso de sectores, los más humildes, que no están preparados como para poder enfrentar la situación que viene. Y por lo tanto, este gran giro, que es del cual yo hablo abajo, son primero acciones de contención, no dejar que se siga destruyendo la naturaleza, y cambio de conciencia, sin lugar a dudas, y sistema y práctica. Y ahí yo creo que en esas tres cosas, las universidades chilenas, la UFRO, tiene que cumplir una función muy importante. ¿Por qué? Porque está en una situación de emergencia. Y cuando hay una situación de emergencia, todos tenemos que ponernos a trabajar, todos tenemos que empezar a habilitar, todos tenemos que darle ese carácter, ¿no?, de algo urgente, algo esencial. Y en ese sentido yo pienso que el momento, podemos pasar a la próxima, sí, yo creo que, ¿cómo empezamos a adaptarnos? Bueno, la primera es, el primer paso es decir la verdad. Y de alguna manera, no se trata de uno que sea poseedor de la verdad, pero esta verdad, afecte o no afecte a la gente, va a tener que ser el primer paso. ¿Y quién puede asegurar la verdad científica? Bueno, las universidades, sobre todo las universidades públicas, donde el dinero de todos nosotros van volcado, los impuestos y todo eso, a que haya conocimiento al servicio, por ejemplo, de, en este momento, de superar la crisis climática y reconociendo que ya no es tan posible seguir avanzando por la mitigación de los procesos, ¿no?, sino que hay que ir reconociendo de que vamos a tener que prepararnos para una adaptación profunda, que significan cambios de modo de vida, significan cambios de costumbres forzadas, porque se van a tener que hacer no en generaciones, sino en pocos años, y eso es una mentalidad nueva. Aquellos que le dicen, bueno, si hay falta de lluvia, hagamos más embalse. El problema es que ahora no hay agua. Entonces no es un problema de no podemos llenar este país lleno de embalse, y resulta de que después va a ser difícil llenarlo, porque es el hielo, eso desde la cordillera que baja, el que está escaseando. O que quieran llevarse el agua de acá, de estas regiones, para Santiago, o sea, para la zona central. ¿No está sobrando el agua? No, hay un 30%, soy conservador, de menos agua este año que los años anteriores. Es decir, tenemos que prepararnos y para una adaptación profunda. Ese es el nicho que tenemos que empezar a trabajarlo, y eso significa mucha investigación aplicada. Tratemos de salvar la Araucaria, tratemos de hacer una nueva tipo de agricultura, tratemos de traer la energía renovable primero para la gente de acá y lo que sobra para las otras comunidades. En fin, hay cosas, y eso yo le llamo la esperanza activa, que tenemos que desarrollar. Y yo espero que con esto de que la universidad ha declarado en emergencia ambiental, climática, estos temas van a pasar a ser prioridad, tratar de resolverlo justo con las comunidades de los pueblos, nuestros pueblos originarios,
que son los que tienen mucho saber, etcétera, junto con la comunidad, para poder pasar esta difícil etapa por la cual está pasando la humanidad y que nosotros mismos la creamos. Creo que con esto se termina. Sí, muchas gracias. Y yo no sé si está Carolina unos minutos para poder responder alguna pregunta. Exacto. Muchísimas gracias, Manuel, por esta iluminadora conferencia. Tenemos varios comentarios en el chat de la gente, ¿cierto? Rodrigo Garrido dice una excelente iniciativa, felicitaciones. Rocío Riveros dice felicitar a la BRIF y Manuel por esta gran iniciativa. Necesitamos más instancias como estas para generar conciencia en la comunidad. Iván Gorky señala, sí, debemos adaptarnos y regenerar. Esos son algunos de los comentarios de la gente que nos está viendo en YouTube. Y Manuel, bueno, tantas preguntas, tantas reflexiones, ¿no? Dentro de ellas quiero citarte, ¿cierto? Citarlo. Dice, rebasamos los límites reguladores de la estabilidad del planeta. Esto me parece muy importante, ¿no? Porque me hace recordar el concepto griego de ibris, ¿no? La desmesura, el desequilibrio. Y cómo esta desmesura del ser humano nos ha llevado al estado en el que estamos hoy, que es preocupante, ¿no? Y también me hace pensar en la bióloga y filósofa Donna Haraway, ¿no? Donde ella señala que tenemos que aprender a vivir en un planeta herido, ¿no? Y señala también que es necesario generar una sanación parcial, ¿ya? No podemos hacerlo completamente, pero sí podemos apoyar y ayudar de manera parcial en esta sanación. Entonces, yo lo invito a reflexionar, Manuel, también, en algo que usted ha mencionado muy importante, que es el rol de las universidades, sobre todo las universidades públicas, en el aporte en esta sanación parcial, en los aspectos investigativos, ¿cierto? Y siempre conectados con la ciudadanía. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ir avanzando para unir más fuerzas en nuestros investigadores e investigadoras para que puedan juntarse a dialogar en torno a estas temáticas, ¿no? Porque estamos claros de que la emergencia climática no es un aspecto que se pueda solucionar desde una disciplina, desde una mirada, sino que como un problema complejo requiere diversas miradas, desde las ciencias naturales, las ciencias sociales, de una serie de disciplinas que nos ayuden a avanzar en esto, ¿no? Y siempre pensando en que la ciudadanía también pueda ser impregnada de todo este saber y todos estos conocimientos, ¿no? Solo quería invitar a reflexionar sobre este aspecto. Bueno, creo que también aquí en el chat preguntan que hay que tomar acciones directas en la Araucanía, se ha aclarado en la emergencia climática, Manuel, ¿cuáles son las medidas más urgentes? Es complicado, primero reivindicar la libertad de investigación, ¿no? Sí, yo creo que tiene que haber dentro de un marco los investigadores poder concluir sus investigaciones, sabiendo que hay un marco en el cual la universidad le ha dado prioridad a resolver algunos temas. Les pongo como ejemplo, probablemente, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, es probable que vamos a tener que eliminar el pasto verde. Este pasto que forma parte de toda la estructura de belleza, de paisajismo. Entonces, ahí hay una discusión amplia, cultural, muy fuerte, ¿ah? De buscar los elementos de paisajismo que se adapten a una situación con poca agua, ¿ah? Con poca agua, ¿me entienden? Y que, por lo tanto, optimizan ese recurso. Pero también la mitigación que nos llevó, por ejemplo, a centrarnos en el reciclaje y en la reutilización, que no está mal, hoy día es el tiempo de eliminar muchos de esos usos, ¿eh? Entonces, en ese aspecto probablemente hay que ir haciendo que los teléfonos, en vez de esta obsolescencia programada, que se puede sacar una ley, pero si no hay alternativa, entonces tenemos que ir avanzando entonces
ir avanzando en elementos que, por ejemplo, agua. Por ejemplo, yo creo que los sistemas interconectados, lo digo desde la presidencia de la Cooperativa de Energía Renovable, ahí me van a apoyar, y también porque estudié, antes de estudiar sociología, me recibí en la Universidad de Santa María, dije ejecución. Entonces, en ese aspecto, creo que los sistemas interconectados no nos van a permitir a nosotros utilizar recursos que son locales, porque si los sistemas interconectados eléctricos se cortan en alguna parte, se corta todo el sistema. Y por lo tanto, va a haber que ir la resiliencia y va a tener que llevar a tener sistemas energéticos locales. Y eso, bueno, a lo mejor sale una empresa comunal de energía, un porcentaje alto de los municipios se va en lo alambrado público. Pero y bueno, ¿por qué entonces los municipios no tienen su planta solar, sus plantas, en fin? Es decir, yo creo que va a haber que primero decirle la verdad, y esa es la ciencia, como se dice, es la que va a dirimir muchas de las acciones que nosotros tomamos. Y esa base científica es la que yo creo que tiene que ser la base para tomar ciertas decisiones que son clave, ¿no?, en este sistema. Y que no estén vinculados a los intereses corporativos, que sean realmente la ciencia. Y eso yo reivindico que las universidades tienen que seguir teniendo como horizonte dar las mejores soluciones que sean las más científicamente posibles. Después vienen las prioridades. Yo creo que las prioridades eventualmente están en esa que he mencionado, cómo prepararse para, por ejemplo, para no pasar frío. Hoy día el gobierno alemán, el gobierno austriaco, el gobierno suizo, los chinos hoy día están preparando a su población para lo que viene: escasez de energía, apagón, escasez de energía. Miren, cómo estoy pensando en una cosa que estamos tratando de hacer en la cooperativa. ¿Cómo preparar velas que tengan un rendimiento altísimo? Velas. Ay, pero vamos a volver a las velas. Bueno, si no tenemos un panel solar que nos permite hacer lo mismo, pero con LED, yo lo tengo, por suerte, con experiencia, tenemos que ir preparando elementos que nos permitan, por ejemplo, mantener los signos vitales que nos permite la energía. Y entonces, uno cree que es volver atrás. No, yo no creo que no sea volver atrás. Yo creo que es una combinación. Si los paneles tienen que ser accesibles por políticas públicas, ok, pero tenemos que enseñarle a la gente cómo utilizarlo, cómo hacer ese, que ya no debe ser, sino que debe ser un preparar la energía solar como para que llegue a toda la gente. Entonces, yo diría que me centraría en este momento en asegurar a la gente para las distintas elementos, soluciones que la gente pueda tener defensa y autonomía propia. Y no confundir, Carolina, está ONEMI, está CONAF, están los municipios. Eso está bueno que se vayan coordinando para sistemas de enfrentar elementos catastróficos, inundaciones, olas de calor. Eso está bien. Eso es una cosa que hace el Estado. Pero no basta, porque el comportamiento de la gran mayoría de la gente va a tener que desarrollar también otro movimiento de abajo hacia arriba. Y en ese aspecto la universidad puede contribuir a toda esa coordinación, perfecto, pero que ya lo están haciendo más bien, pero tiene que entregar elementos, a mi juicio, que le permitan a la gente decirle, mire, tenemos que cultivar tal cosa, y etcétera, etcétera. Así que habría que trabajar, y yo no me cae la menor duda, con toda la gente que tiene la UFRO, van a salir muy buenos planes para enfrentar la adaptación necesaria.
Muchas gracias, Manuel. Sobre todo con todo su apoyo, ¿no?, que hemos recibido desde que estamos trabajando hace ya varios meses en este Comité de Emergencia Climática, ¿no? Así que estamos muy bien ahí apoyados con usted. Y también le quería comentar a propósito, ¿cierto?, del tema que usted mencionó, ¿cierto?, de poder contar con los saberes de los pueblos originarios, de las primeras naciones, como lo llaman también, por ejemplo, en Canadá, y toda la tradición ancestral que tenemos en nuestro territorio. ¿Cómo ve usted también el papel ahí de la interculturalidad, del diálogo respetuoso, ¿cierto?, con otras culturas para poder aportar en estas temáticas, ¿no? Eso y también el tema de género, que me parece importante porque tenemos que considerar que las Naciones Unidas ha señalado que son las mujeres quienes mayormente sufren las implicancias de la crisis climática. Entonces, ¿cómo ve usted el rol de la interculturalidad y del enfoque de género para poder avanzar en toda esta problemática? Bueno, Vitales. Y el obstáculo que encuentro en las universidades muchas veces es que no se quiere abandonar la disciplina inicial para enfoques que sean sistémicos. La crisis climática es sistémica. No se puede abordar en forma parcial, sí, para profundizar alguna cosa, pero está conectado con todo. Y en ese sentido, cuando uno elige el camino de la adaptación profunda, elige cambiar los modos de vida, cambiar cosas culturalmente muy importantes, donde justamente los primeros de nuestro pueblo originario, pero también los saberes que se dan en la ciudadanía, los valores esos van a tener que ser incorporados, ¿no? No hay contradicción. Yo diría que en ese aspecto, si se elige el camino de la adaptación profunda, no concibo que no esté incorporado elementos como, por ejemplo, los derechos de la mujer, porque no concibo de que los roles que de la sociedad no vayan a cambiar. No vayan a cambiar. Y por lo tanto, ahora, recuperar, les decía, ayer yo estuve en Chillán y dando justamente en el Teatro Municipal, que era mi primera conferencia presencial después de 2 años, pero el día anterior me fui a dar una charlita a una escuela pública, ¿eh?, rural, ¿eh?, donde estaban los niños. Y yo me recuerdo que ante una pregunta yo les dije, ¿cuántos tienen viva su abuelita? Me levantaron casi todos. Bueno, entonces hay que buscar de qué conversaciones y formas de que la abuelita vaya entregándole a ustedes conocimiento. ¿Ah? Y esos conocimientos están, ¿eh?, están en las comunidades, están en una generación, pero han sido abandonados porque este tema de decir que la ciencia y la tecnología lo puede salvar todo, ¿no?, nos ha sacado de ese puesto. Entonces, nosotros tenemos que recuperar, ¿no?, los saberes y la universidad va a tener que encontrar la fórmula, y ahí está la interculturalidad, ¿no?, para cómo recuperar, ¿ya?, los saberes que van a ser útiles, por ejemplo, en este caso, para la etapa de enfrentar la crisis climática. Por lo tanto, yo, Carolina, no me imagino enfrentar este tema desde solo la disciplina. Creo que va a tener que incitar a formación de grupo interdisciplinario, y ahí ya elementos nuevos, como son el cuidado de la naturaleza, los derechos de la mujer, en fin, todo eso van a tener que ser incorporados, porque ni más ni menos se están buscando soluciones que van a regenerar la vida, y por lo tanto tienen que llevar en sí los valores y las prácticas que, como nuestra civilización, podría pasar a otra civilización. Exacto, muchas gracias, Manuel. Me parece muy importante relevar el aspecto intergeneracional, ¿no?, también para poder avanzar en todo este aspecto. Y bueno, se ha dicho que estamos en la época del antropoceno, ¿verdad?, sí, del capitaloceno, en una...
en una época de catástrofe, ¿no? Que lo revela también la literatura y todas las crisis que estamos viviendo, sociales, biológicas y en todo sentido, ¿no? Y ahí yo le voy a remitir a una pregunta que nos hace también Eric Manquehual Cid, que es una pregunta también que nos hizo nuestro rector en una reunión que tuvimos, ¿no? Que es que, claro, el tema es muy, muy complejo, ¿no? Y en su opinión como experto, ¿usted cree que nuestra especie sobreviva al cambio climático? ¿Hay esperanza todavía, Manuel? Que, mire, esa pregunta... A ver, la naturaleza va a continuar con nosotros o sin nosotros, eso, ¿no? Somos parte. Por lo tanto, la parte de la continuidad en realidad va a depender de que nosotros encontremos un modo, ¿no?, de regenerar la vida, de un modo de convivencia distinto al actual, ¿cierto? En ese aspecto, yo diría que no está asegurado. No está asegurado si nosotros vamos a poder sobrevivir o no, porque depende de la fórmula que, supónganse que en forma autoritaria se diga, miren, van a vivir 2.000 millones y los otros 7.000 que queden a su suerte. Eso es una decisión que los seres humanos vamos a tomar. No es la naturaleza, no sé si me entiende. Entonces yo creo que no está asegurada la especie humana, pero depende de nosotros. Y es el tema, porque si nos adaptamos, y por lo tanto ya hacemos nuestra parte para sobrevivir y toda la cosa, también tenemos que hacer, pues si no sería, no es posible. Ya lo vimos que en general con la pandemia nos dimos cuenta de cómo esa política tenía que ser comunitaria. O sea, yo estoy muy contento de que en Chile todavía existe una salud pública, que un candidato le haya dado COVID y que el otro se quien igual en este, respetando la salud pública, me parece bien, ¿me entiende usted? Es decir, hay cosas que funcionan, por lo menos, y que yo creo que ciertas tendencias ya se terminaron. Aquellos que creían de que se podía privatizar la salud, yo creo que ya, eso ya lo mostró la naturaleza que no se puede hacer. Y si lo hacen es porque quieren que la gente viva, en realidad. Entonces, hay cosas que se han enfrentado. Pero yo me diría, gratamente, que sí, está en manos de nosotros, y yo por lo menos no le encontraría otro sentido a la vida que sino asegurarle a las nuevas generaciones la posibilidad de sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino vivir en una nueva convivencia, y creo que esa va a ser la gran tarea por la cual vamos a hacer todo el esfuerzo cada uno en pasar esta etapa, pero sabiendo la verdad, sabiendo que está en peligro la especie humana, sí, está en peligro la especie humana, ¿no? Estamos, y por lo tanto, los movimientos sociales, ¿no?, que surjan, tienen que tener presente las necesidades culturales y las necesidades existenciales. ¿Eh? Solamente que hace la reivindicación de mantener un ingreso, no creo que sea hoy día, no da el ancho. O sea, hoy día realmente tenemos que pensar qué tipo de ingreso queremos. ¿Eh? Si te lo pongo como un ejemplo. El agua. Yo estuve en una comisión mundial del agua, algún día es otro tema, donde se determinó que el agua era un elemento básico para la vida, un derecho humano, y eso pasó a las Naciones Unidas y quedó bien. Y segundo, se fijó una cantidad de litros de agua por persona, que era para cumplir con ese derecho humano básico. Entonces esa agua son, por decir algo, 120 litros por persona y por día, da una cantidad de agua que, a mi juicio, debería estar asegurado para todo el mundo, independiente del ingreso que tiene. Y sobre eso, cobrar. Porque, ¿qué sentido tiene hoy día gastar agua lavando el auto, por decir algo, cuando se puede hacer de otra manera? Entonces, estas fórmulas son fórmulas de Estado,
Estado, por un lado, pero también que lo adquiere la sociedad y hay que implementarlo en forma... está claro, le decía a estos niños, junto con eso, tienen que pasar a la cosecha del agua. ¿Qué es cosechar el agua? Bueno, cosechar el agua significa que hay que recuperar el agua de la lluvia. ¿Cuánta agua se recupera de la lluvia? Mínimo, mínimo. Entonces, eso hay que promover toda esa evolución y poder avanzar. Así que yo diría, miren, no está asegurada la supervivencia del planeta. Va a depender de los regímenes que nosotros adoptemos para pasar estas etapas difíciles, que son la era de la escasez, la era de la sobrevivencia, para poder poner toda nuestra energía en la etapa de la regeneración de la vida, la cultura, en fin, de la sociedad. Muchas gracias, Manuel. Recordar también que la acción por el clima es el objetivo 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto?, de las Naciones Unidas, que en realidad es transversal a varios otros, como es equidad de género, igualdad de género, la educación de calidad, ¿no?, que también es muy importante la concientización en esta temática y las ciudades y comunidades sostenibles, etc. Voy a leer un par de comentarios más antes de cerrar. Dice Iván Gorky: buscamos políticas interculturales, dice, con enfoque de género, también debemos buscar instalar un enfoque intergeneracional, ¿cierto?, y respetuoso con la ciudadanía, ¿no?, y dialogante, ¿no? Juan Daniel Piña dice: muchas gracias por la presentación, me voy gratamente desafiado en lo personal y esperando contribuir cada granito que sea posible a nivel sistémico. Creo, Manuel, que el mensaje ha sido bien transmitido, ¿no? Es una responsabilidad individual, personal, pero también colectiva, comunitaria y a nivel de investigación también de nuestra universidad, a la que queremos seguir aportando. Y darle las gracias por esta inspiradora conferencia y también invitar a todos y todas a todos los siguientes eventos que vamos a tener e iniciativas en estas líneas, ¿no? Porque como universidad comprometida con la educación y con la investigación, nos interesa también aportar para mejorar la calidad de vida de las personas. Así que, Manuel, no sé si quieres decir algunas palabras de despedida. Muchas gracias, Carolina, por la ocasión de poder conversar de la UFRU. Es vital de que los científicos se comprometan con esta emergencia y por lo tanto, y tengo fe que por las políticas que se están tomando, la seriedad que se ha tomado el tema, esto va a dar sus frutos. Pero estos frutos tienen que ser a corto plazo, ¿eh? No solo a largo plazo, sino que a corto plazo, porque nos pilló el tiempo en el sentido de que la emergencia está aquí, hoy día se está viviendo, aunque algunos no lo puedan percibir, así tienen que, esa urgencia es muy importante poder asumirla. Así que muchas gracias y, como siempre, disponible para la próxima ocasión. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos quienes nos siguieron por el canal de YouTube de la UFRO y por todas las plataformas. Hasta pronto, que tengan un muy buen día y nos veremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.